Hola, mi nombre es Inés Rapoport, soy directora y profesora de piano en Brio Experiencia en Música y quiero darles la bienvenida a un nuevo concierto de alumnos. En esta oportunidad hemos decidido hacerlo de manera virtual, nos pareció lo más adecuado mientras la pandemia siga revistiendo tanta gravedad y nos siga afectando tanto. Es un concierto muy especial para todos los que formamos parte de Brio, porque en este 2021 estamos cumpliendo 10 años desde nuestro nacimiento. Y son 10 años de pensar nuestra actividad, de repensarla, de intentar mejorar cada día, de intentar ofrecer un espacio que académicamente sea de excelencia, donde la enseñanza musical sea la mejor posible, y también un espacio de mucho respeto hacia cada uno de los alumnos y alumnas en su diversidad, en su sensibilidad, en la búsqueda que está haciendo cada uno de ellos, que es siempre particular y única. En estos 10 años han pasado muchísimas y muchísimos alumnos por este espacio y cada uno de ellos, cada clase, cada proceso de aprendizaje nos ha transformado profundamente. Nosotros no seríamos los docentes que somos hoy sin cada uno de esos alumnos que hemos conocido a lo largo de estos 10 años. Por eso este concierto queremos dedicárselos a todos ellos, a todas las alumnas y todos los alumnos que en estos 10 años pasaron por nuestra escuela y nos han hecho quienes somos hoy. Muchísimas gracias. Thank you.
Hola, soy Maggie Soria, profesora de canto Embrio Experiencia en Música. Quiero darles la bienvenida a estos conciertos de mitad de año, donde vamos a poder escuchar a nuestros alumnos que vienen trabajando, algunos hace bastante tiempo, otros están comenzando recién, pero bueno, la idea es que disfruten de este concierto y que disfruten de la música. Muchas gracias por confiar en nosotros. Por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada que hay, si es que tomé. Todos en la isla cumplen bien sus papeles. El mío es rodar, tal vez. Puedo liderar. Danos fuerza hoy. Y contestar. Seguir en la actuación. Si voy a cruzar en el punto en que el cielo es el mar, me llama.
Hola, ¿cómo están? Soy Claudio Poli, profe de piano y música electrónica.
Y mientras volvemos poco a poco a la normalidad, quiero presentarles parte del trabajo que hicimos durante este primer cuatrimestre, ya en forma presencial, con mis alumnas y alumnos de piano y teclado. De esta manera continuamos con el concierto de mitad de año de Brío Experiencia en Música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Yáñez, profesor de guitarra en Brío, y quería aprovechar esta oportunidad para presentar a mis alumnos de guitarra, quienes han trabajado muy duro esta mitad del año para presentarse acá
y expresar a través de la música lo que sienten, mostrarles a ustedes lo que vienen haciendo, y realmente es de gran importancia tener este espacio para poder mostrar lo que hacen. Espero que lo disfruten. En la piel. Yeah.
Hola a todos, mi nombre es Ana Isa. Estoy muy feliz de formar parte del staff de profesores de Brío. Les agradezco a todos el recibimiento tan hermoso y tan respetuoso que me hicieron. Yo soy profe de canto. Para mí la voz es un instrumento que nos identifica. Es el primer instrumento del ser humano y es el instrumento que nos hace trascender en esta vida. Así que los invito a todos a animarse y a compartir nuestras clases de canto. Muchas gracias. Perdido conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.
una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. Esperando por ti. Esperando por ti, yo quiero ir a algún lugar en donde pueda.
pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. Esperando por ti. Hola a todos, ¿cómo les va? Soy el profe Nico de Brío Experiencia en Música, el profe de guitarra. Hoy me toca presentar a tres alumnos queridos que tengo, a Juani, a Yamil y a Santi, con una modalidad que en lo particular me gusta mucho que se trabaja en guitarra, que es la de ensambles. Los chicos tienen piezas solistas, pero hoy les van a presentar piezas a dúo. Santi y Yamil van a tocar una obra de los Beatles y Juan y yo vamos a tocar un minuet de Jean-Baptiste Lully. Agradecer sobre todo a los familiares por el apoyo que estuvieron dando, las situaciones familiares de cada uno también, las que pudieron apoyarlo y hacen que ellos estén acá presentes. Y agradecer también a ellos tres por el compromiso de estar siempre acá para los ensayos, para el estudio y sobre todo para hoy, que es el día de grabación. Lo dejo con ellos. Hola a todos, mi nombre es Antonella Falle Durán y soy la profesora de violín.
quería mandarles un saludo y un abrazo enorme a mis alumnos y decirles lo orgullosa que estoy de cada uno de ellos. Quiero que sepan que soy profesora porque me apasiona, porque entiendo la importancia del arte en la vida. ¿Qué mejor ejemplo que nuestra situación actual, la pandemia? No sé si hubiese sobrevivido mentalmente a 6 meses de encierro sin arte. En mi caso, la música. Es ahí donde me di cuenta que la música no está separada de la vida. A veces tenemos buenos días y a veces tenemos malos días. Y muchas veces eso se oye. Por tanto, me parece de suma importancia ser respetuosos de los procesos de aprendizaje de cada ser. Me parece importante conocer al otro, meterse un poco en el mundo del otro para encontrar la mejor forma de enseñarles. Transmitirle ese amor es mi primera enmienda por los primeros años. Que sepan que una nota desafinada o un compás a destiempo no los definen por ningún motivo. Que hay que permitirse equivocarse para crecer. Y que verlos en el proceso me motiva cada día a ser más comprensiva y amorosa. Yo conozco sus esfuerzos y los valoro. Y que para mí es un privilegio acompañarlos en este camino. Muchos éxitos a todos. Y como siempre les digo, con el violín, sin prisa, pero sin pausa. Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Bruno, responsable de la cátedra de Escuela Pianística de este instituto, BRIO, y con mucha alegría presento 2 alumnas que van a tocar 2 párrafos, digamos, pero de 2 obras muy importantes. Una es el concierto número 23, que es el 488 de Mozart, el segundo movimiento. Ella es Juliana Salfitti. Y Ana María Morales va a tocar 4 de los valses de Brahms, escritos por Brahms a 4 manos, pero dada la situación de la pandemia, los vamos a tocar a 2 pianos. De la información que pasa un alumno al empezar el instrumento, pasan después a la formación. A la formación pianística, a la que no tiene que ver con el dibujo de las notas,
sino a pensar, pero también a sentir, que es un piano, que es un pianísimo, que es un discurso, y ver un poco más allá de las notas. Esa es la formación. Por eso me pareció muy atinado tratar de buscar el sonido y que ellas entiendan el sonido diferente como en la palabra. La música es como la palabra y tiene tonos diferentes y tiene que ver con el discurso, no con lo que está escrito solamente en la partitura. O sea, más allá de las notas, pensando en el compositor, queriendo saber quién es el compositor, qué le pasó, por qué hizo esa obra y luego, por último, cómo la hacen. Thank you.
desnudemos de frío al sol. Si lo que sentimos es hoy, y será que solo seas atento a lo que vendrá, sin dejar que algo empiece en realidad, condicionar lo bello a algo estructural. Oh, guardaré conmigo tu calor. Te deseo sin ningún y seré sutilmente acobijada en una espiral que no detecta entre principio ni final. Solo girará siempre para girar. Oh, reviviré el desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo cómo hallarte, esclavizados cuando tus caprichos hablen. Y al final sembraré las consecuencias de adorarte para que un día te coseche y pueda usarte en mil recetas que enamoren a otro alguien. Bastas en un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastas en dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastas en dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar. Para dejar de acudir al remedio de la caridad, dedicadas para los que están abandonados, dedicadas
complicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastas en dos grandes canciones para hacer bien las cosas, si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón. Que nos transmita el latir y el calor, la fuerza del sol. Dedicadas para los que están abandonados. Dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastarán, no nos bastarán. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastarán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad quisiera presentarles a mis alumnos de piano. Aprovechar para felicitarlos y agradecerles muchísimo por la confianza, por la entrega y por el trabajo y el tiempo invertido para que hoy estén participando del concierto. Atravesar esta instancia de concierto es mucho más que sentarse y tocar un instrumento, cantar, inclusive mostrarse frente a un público. Significa mucho más. Significa superarse. El tocar en los conciertos provoca siempre un poco de miedo, nervios, y muy por el contrario de que esto sea un obstáculo, es una oportunidad para poder aceptarlo y superarlos. Y eso siempre es muy bueno porque nos va transformando cada vez que lo hacemos en mejores versiones de nosotros mismos. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho y muchas gracias. Thank you.
Hola a todos, soy Franco Abán, profe de composición, lenguaje musical, trompeta y vientos andinos. En esta oportunidad tengo el enorme gusto de presentar a mi alumna de composición, quien va a cantar una canción compuesta por ella misma, que se llama Lonely Song. Ella es Juana Olsen. Que la disfruten. Sometimes I feel like I'm drowning down, and I just can't breathe when you're not around. And when I see you with her, my heart breaks again. I'm alone, so when you are not here with me, I'm alone. Nothing changed since then. I just want to hear your voice once again. I'm a lonely soul. When you are not here with me, I'm alone. Thank you.
so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just to leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. This was once in the hill, this pain is just a real. There's just too much that time cannot erase. When you're crying, I wipe away all of your tears. When you're screaming, let me take you for a ride, yeah, 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 yeah. My love is
like a rocket but you blast up. And I'm feeling so electric, that's my ass up. And if it is what I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My life is like a rocket but you blast up. And I'm feeling so electric, that's my ass up. And if it is what I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're running again, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Fui yo quien nos dejó.